Nueve minutos pasaron de las 2 de la tarde. Es una tarde preciosa y especialmente linda. Para hablar con este pibe, con Liniers. Bienvenido, buenas tardes. Anda, muy bien, muy bien. Encantamos. Con este aplauso lo recibimos, Ay, no maestro. Falta, no, no hace falta que se paren, gracias. <laughs> Qué grande. ¿De visita en el país porque seguís viviendo afuera? Sigo viviendo sí en Vermont, que es como cinco horas al norte de Nueva York. Vos sabés que a la mayoría de la gente seguro se lo tenés que explicar, pero nosotros seguimos a Bernie Sanders. Ah, claro, ustedes son ahí. Y... Bueno, yo también. Descubrí que Vermont es una zona de Estados Unidos progre rural. Sí, ¿no? Que no se da tanto, ¿viste? En, 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 pero es un lugar progre rural y ahí estábamos con Bernie Sanders y no me tengo que fumar a la gente de Trump. Y pero el un chabón y relige, ¿no? Es como que es el senador de siempre de Vermont. Y si lo, lo viste, es adorable. Uno lo quiere en la mesita de luz, el señor Obvio. todo el tiempo enojado. Así, ¡ah! <laughs> pero es <laughs> espectacular el rol que cumple y a quienes representa entonces, <laughs> o sea, como a un montón de tipos medio de la nieve. ¿Quién era acá ese? Jaroslavsky, ¿quién era? <laughs> A ver, es que sería claro, de Para mí es Zamora. Zamora. <laughs> <Sí, risa> claro, pero Zamora sí, era pero... de capital. Siempre fue bueno. diputado de capital. No, y aparte no bravo, nada, bravo, bravo, ¿no? No, no, no pero este, no... Por, el, por el estilo. Es un picheto que siempre está, pero de izquierda. <laughs> sí, claro, pero como si fuera diputado por Jujuy, no sé. Claro, sí. O por Tierra del Fuego, más bien. Sí, sí, Vermont. Lo que descubrí viviendo en Estados Unidos es que son muchos países. ¿viste? Uno tiene la visión de acá de Yankees, Jofón y todo eso. Sí. Pero la diferencia cultural entre Vermont y Alabama y Chicago son ¿Y cómo llegaste a ellos? eso se explica por una cuestión de pareja eh, no, llegué ahí porque hay una universidad historieta sí. pues, así como lo escuchás, están muy avanzados en, en, sí, sí. en muchos temas un ahí. senador de izquierda, una <laughs> universidad historieta este, es una universidad que hicieron con la plata cuando se murió el señor Schultz, el que dibujaba Snoopy ¿Mirá? dejó tres trillones de trillones de dólares dando vueltas sí, y sí. algunos los, 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 los dedicaron a, a la educación Hicieron esta universidad que se llama The Center for Cartoon Studies y me invitaron a estar ahí un año. Y fuimos con mi mujer y teníamos que alquilar casas, vender autos, como que era una movida grande. Y dijimos, bueno, quedemos por lo menos dos o tres años para que sea, que no sea una vacación larga, que sea... Y es, hace ocho años que nos pasó esto, <laughs> quedamos, hubo una pandemia en el medio, todo se fue estirando, ah, los, claro. los niños hacen amigos, la vida medio te encuentra donde te encuentra y ahora estamos por ahora y... extrañas sí. Sí, extrañas a la gente. Yo no soy muy de mmm, los adoquines de Buenos Aires. Claro. Todo bien, hay adoquines en todos lados. Sí, claro. Pero sí extraño a la gente, a, a, a la, inclusive hasta a ustedes. ¿En serio? Qué grande, qué lindo pibe que sos. Eh, este frío para vos es un chiste, ¿no? Viviendo en Vermont. Sí, es ¿No adorable. Es claro. y dicen, ah, yo hace un fresquete hoy y decís, ah, qué lindo. Menos 20 grados claro, tengo allá. Es un montonazo. Un Menos 20, sí, sí, sí no, no entendés. Más te nieva te que desenterrar el auto, eso tienes sus... Prender el auto 40 minutos antes de salir, esas cosas. Claro, ¿no? para que se caliente, claro. ¿no? Pero igual ahora tenemos tiene una tecnología ahí que lo prendés desde la cocina. Y bueno, vos que viviste el trampismo allá. Sí. Ay, prepárense, chicos. Bueno, eso se es... va a preguntar. Se a vivir. ¿Quieren que les cuente? Es, es enfermante lo del Trump, y ahora que una cosa rara que estos tipos son capaces de elegirlo de nuevo. Sí, claro. Eh, es enfermante porque se te mete en la No te deja, te levantás a la mañana y agarrabas el teléfono para ver qué dijo. Y el tipo, no sé, tiraba papel higiénico a la gente en, en Costa Rica en Puerto Rico, y después quería comprar Groenlandia, y después quería tirar una bomba atómica a un huracán a ver si se desarmaba. Cosas que decís, sí, bueno, con esto le mete una patada en el culo al tipo. Y no, todo el tiempo seguía y seguía, y ya cuando, dijo, cuando hubo se gestionó un golpe de Estado en Estados Unidos, claro. en el Congreso, que entraron con bandera que decían Trump, como sí. para ¿viste, para que no quede duda de lo que estaba pasando. Y, y ni con eso yo digo, este tipo no... Si, hay una, una cuestión de hipnosis. Hay algo que hizo medio en plan David Blaine. Claro, y, y tiene un montón de gente hipnotizada. Pero eh, te iba a preguntar porque un poco eso le debe pasar a un montón de gente del otro lado del parlante con ley ahora acá. Es que hay algo de fascinación. También vivimos una especie de cultura de obsesión por el famoso. Mirá, estoy acá hablando yo de historietas que hablo yo de Miley, qué sé yo. No, bueno. Pero, pero es. Es porque estamos en esa cultura, ¿no? Preguntémosle a uno que dibuja pingüinos sobre Donald Trump. Es absurdo que yo opine. Pero es, es que la cultura en la que vivimos. Hay una frase en una película de Woody Allen que es este. en Celebrity. No me acuerdo si es de él, o está mencionando alguien. Pero dice que es una buena manera de, de analizar el valor de una sociedad, fijándote en qué personas de esa sociedad elige volver celebridades o hacer famosos o tal, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacemos famosos? A los doctores, a los maestros, a los. ¿no? No, uh, no sé, Donald Trump y Kim Kardashian. Claro. Podemos uh, no sé. Ahora... saludar a la gente acá. Pero Miley empezó como eso, como un fenómeno televisivo, como un bizarro que aparecía en la televisión y gritaba. Y Donald Trump lo mismo. Pero tenemos esta, este cerebro. Que nos ha metido el teléfono. Ahora, ¿no hay un. en algún punto también vos eh, das una opinión mm. con eh, los mundos que propones en tus historietas que son como la contracara de todo esto que estás contando? Sí. es mi, mi, mi. sí, mi manera de, de, de resistirme al status quo es ser optimista. Este, hay algo, es que como ves esa frase muy hecha, pero muy verdadera, no, todo es político. Entonces, si yo estoy dibujando duendes y todos los duendes son homosexuales, hay una cuestión ahí que está diciendo algo sobre la sociedad, sobre tal. Este, sí, está. Yo creo que la gente sabe más o menos quién soy. Ahora, de vez en cuando la ligo por izquierda y por derecha. Eh, no. vos sos, eh, vos sos caro, con... eh, vos sos Macri. Yo, bueno, está bien, no, es que Precisamente lo, lo onírico de, de esos mm. climas que crea, de esos escenarios, me hace pensar mucho en hoy, porque hay gente que vive esto como un sueño, y hay sí. gente que lo vive como una pesadilla. Bueno, hubo una foto de Miley que tenía un sombrerito y lo empezaron a sí. hacer crecer el sombrerito sí, 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 y sí, eventualmente sí. se parecía un duende de los míos sí. y me lo empezaron a mandar por todos lados. Y yo, eh, yo, tengo la culpa. ¿En serio? Entre sí. eso y los pingüinos kirchneristas, sí. como que Macanuda es como los Simpson, hay uno para todo, ¿viste? Sí, Ahí encontrás una historieta para cualquier situación. Pero esto del, del sueño, que es, el otro día lo hablaba con Nahuel, que siempre me mete una clave psicoanalítica, mm. eh, la, lo que tiene el sueño es que termina. Y la pesadilla también. Sí. ¿no? No, uno se puede despertar. Pero bueno, nos toca estar la realidad también. Claro. Existe la pesadilla en la realidad también, Y mucha eh. gente que, que viva, mucha gente esto como una pesadilla, eh, sí. ¿no es una encerrona de algún modo también? ¿Qué, qué sí. pensás vos de, lo, de los lo, sueños en Por ese otro sentido? lado, también eh, decir de esto se es el acabose es algo que lo escuchamos desde que yo soy chiquito, ¿no? Que se sí, claro. acabó. Me acuerdo en 2002 empecé a publicar Macanudo. ¿2002? El, en 2002. Veníamos de los cinco presidentes, las torres, el no sé qué, de la rua, el helicóptero era todo un era el diario era como un, el no sé era todos vamos a morir página uno continúa página dos y, sí, a sí, sí. y era eso todos los días todo el tiempo había una especie de sensación de que no podíamos salir como cuando te revuela la, o, la ola y estás abajo del agua y no puedes salir debajo del agua pero eventualmente salís lo que a nosotros nos sale bien todo en este país menos la economía no nos sale es como tenemos un problemita una tara porque fíjate que no ciencia bien eh, cultura bien deporte bien no vamos ahí laburamos tratamos de que y fíjate que no, mira ya... esta Messi ahí con Will ¿Claro? Smith pasando la bomba sí, porque eh, no salen a hacer cosas no es que Argentina es un desastre no nos sale hacer economía ni por izquierda ni por derecha. Pero fíjate que los dos <laughs> candidatos principales eh, eran en la última elección el ministro de economía en funciones, Sergio Massa, y un economista que se había hecho famoso sí. en televisión hablando de economía. Y sí, porque pensamos que alguno de esos dos lo va a recibir. No, no, y no. No, no. Agárrense, chicos. <risas> <risas> claro. Ese eh, a quien están escuchando es Liniers. A quien nunca le pregunté eh, por. No es un pseudónimo, es tu segundo nombre es o tu mi apellido. Es mi segundo nombre. Mi abuelo. Este, Mi abuelo se llamaba Liniers de primer nombre. Tenía 10 hermanos, esa familia muy católica. Que dice, bueno, ojalá que no se te embaraces, ¡pum! Y se embarazaba. Sí, claro, sí. Este, La de gracia divina. Y tenía, se ve que habían acabado ya los nombres. Y, y siempre mi abuelo me decía que su tatarabuelo tatara era Santiago de Liniers. Que parece, uy, uy, Santiago de Liniers. Pero como esos tenían todos, de a 400 hijos, yo creo que Buenos Aires debe estar poblada, De, de, descendientes de Liniersitos de Liniers. por ahí dando vueltas y cuando empecé a firmar la historieta, pensé, Siri, no tiene, no tiene punch. Le pongo Liniers y un tarado, porque ahora tendría la Apple, me estaría ahí como no tirar porque Siri de repente se transformó en ah, aquel claro. que sabe todo. Claro. claro. Y, a estar, y ahí sabes cómo entraba con Apple y ¿Vos no, te llamás firmé Ricardo Liniers? Liniers Siri. Así es. Y pero entonces Liniers no es tu primer apellido, es, es ese, tu segundo nombre. Es el Armando. ¡Qué raro! De Diego Armando. Claro, pero, o sea, eh, sos descendiente de Liniers, dudoso. Claro, eso sí, Annalie, <laughs> lo que me decía mi abuelo. Y, abuelo claro, claro. Y tus viejos te pusieron líneas de segundo nombre por Porque orgullo abuelo, de ese y Mi Linafra. abuelo también tuvo cinco hijas y después mi tía tuvo dos hijas y después yo fui el primer nieto varón y este pobre hombre de haber hecho. Uh, claro. Mar, de, mirá, de milagro no me pusieron de primer nombre y. <risa> <risa> ¿Viviste alguna vez de Liniers? No, y no soy de Vélez, sí, nada no te... te une ¿no? a ese barrio. Sí, el nombre. Sí, claro, sí, claro. pero nada más espectacular. Es un cariño, como, viste, como, tenés como un cariño de onda. Cuando sí. Argentino Juniors a mí me gustaba un poquitito porque era argentina. Bueno. Claro. Me quedé pensando en que dijiste cuando nació Macanudo, mm. que es tan, es tan potente como narrativa del... De, 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 bueno, de... de del ser de del, esta generación de, de este de la, del, en qué piensa de la reflexión que puede hacer esta generación una, un cachito por lo menos y también nació eh, muy cerca de eso la Nelly, del Ángel y Mira que son amigos nuestros que, que viene cada vez que puede El Ángel a mí son me encanta gloria, charlar con ellos hombres. realmente gente muy interesante sí. eh, nos ponemos más creativos en momentos difíciles y Serú Girán era bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay, hay algo del, de, de, sí, del caos que genera una necesidad de narrar ese caos, ¿no? Eh, y, y, y muchas veces, en, en caso de. Claro, yo tuve la suerte de no tener que laburar nunca en época de dictadura, pero en época de dictadura además tenés que encontrarle como una tangente, como una metáfora, como ir por el costado, ¿no? Que esa Alicia este país y claro. eh, cruzar los dedos para que estos tipos no, no se levanten raros ese día a analizar las metá a Daniel Divinsky, mi editor de ediciones de La Flor, sí, claro. terminó seis, siete meses preso porque publicó un libro infantil. En donde era una mano abierta, roja, ¿no? Y era para... Te enseñaba a contar. Y eran cinco deditos, no sé qué, cuatro, tres, dos, uno. Y el último era un puño rojo. No. Y, y lo, los milicos dijeron, esto están a, a generando guerrilleros de seis claro. años. Y, y lo metieron seis, siete meses en cana tuvieron que ir a Venezuela y le pregunté a Daniel che, le hicieron eh, que aguante la revolución me dijo, ojalá nos había gustado el libro espectacular bueno, es como el libro que prohibieron la Cuba electrolítica que es un libro de física que lo, eh, lo prohibieron pero porque... la, Cuba, eh, la Cuba la de Cuba y bueno, así eh, son sí. hay gente que no debería interpretar arte total si no le sale no lo haga te te o sea, es que eh, pensaba que decías bueno, los argentinos eh, tenemos esa cosa sabe que nos va bien, nos puede ver el fútbol, la cultura, la ciencia y demás. Y está el argentino en el exterior. Dijiste hace ocho años, estás en, en Vermont. Los argentinos nos va bien cuando nos vamos. Recuerdo recuerdo un texto de Cassiari <laughs> sí. eh, sobre el estar en, en España sí. y sobre cómo el argentino iba sobreviviendo a todo, incluso la falta de dulce leche. Bueno, sí. ahora el dulce leche es medio... Pero hay algo de esa cosa en donde te terminás amoldando, no sé cómo te, cómo te pasó a vos o cómo les pasó a ustedes en, mm. eh, en Vermont, en donde hay algo de lo argentino que te termina almoldándose al sí, lugar. Yo, no solamente lo argentino, sino que yo viví toda mi vida acá en Buenos Aires y de repente me estaba metiendo en un lugar donde hace menos 20 grados, en una cabañita en el medio del bosque. Yo, yo no soy Charles Char Ingalls. No, no, yo no, no sé matar una vaca para que no se muera mis hijas de hambre. Claro, o sea, ni MacGiber. Claro, tampoco. ni idea, ¿viste? Claro. Si Tengo tres hijas, muy Charles Ingalls era la situación, ¿no? Como tu, tu, turo, y venían mis chiquitas corriendo y empujaba una para que se caiga. Este, entonces... Eh, y me acuerdo cuando me fui me hicieron una nota en, en Clarín, me mandamos un saludo, sí. porque la no, me mataron en la nota, no. porque yo dije me estoy yendo a vivir a Estados Unidos al medio de la de, no, de, del bosque y le explico a la chica esta mira yo he vivido mi vida en Buenos Aires soy una especie de Woody Allen como un bicho de ciudad y titularon Liniers dos puntos soy el Buenos Aires de Argentina <laughs> el no, Woody Allen de Buenos Aires <laughs> claro. Y me mataron todos. La gente que le gusta Budiales, la gente que odia en la comunidad judía, la gente que gusta la comedia, todos diciendo, los ¡No oracios, me puta, de más Budiales, la hija, Sun Al rato eras pedófilo mando Un claro, saludo claro. grande a la gente de Clarín, qué título esa nota. Qué bárbaro. Y, y para y, ¿y qué más de esa experiencia te enriqueció creativamente? Cómo, cómo bueno, vos? fue interesante eso. Que, que lo que más me enriqueció, te voy a ser súper honesto, es que. Eh, yo tengo una vida que empezó a ser muy linda acá, ¿no? Como, eh, Linier, sé, eh, no sé qué. Y te empezás a tener amigos, que el Kevin, que hacemos los shows, que conoces entonces al otro cantante y tal. Y claro, de repente tenía todo el tiempo cosas lindas para hacer, como, che, tal pibe toca en no sé dónde, el otro hace una obra de teatro. Y entonces salíamos mucho con mi mujer y las, mis tres hijitas decían, papá, no te vayas, no te vayas. Y cuando nos fuimos ahí en medio de la nada, donde no soy, soy un cero a la izquierda, No, ¿No importa un pito quién soy. Toda la infancia de las chicas no me perdí nada. Qué bueno ¿no? Estuve todo, o sea, como que dije, bueno, este, estos 10, 15, 20 años no me las pierdo. Y si me hubiese quedado acá, por cosas lindas que te ofrecen, que decían, oh, ¿cómo no voy a decir que no? Che, Fito hace una fiesta en su casa, sí, va sí, Charlie. Sí. sí, voy. Claro. <laughs> Chao, chicas, nos vemos dentro de dos meses. Entonces fue lindo eso, que, que no me las perdí a las chicas. Porque como concentramos ahí. Qué hermoso lo que decís. Qué Ahora, hermoso. Por otro lado, ¿Qué? Estados Unidos es raro estar en Estados Unidos. Es como, ¿Qué oh. se hace en la universidad de, la, de historietas o de las historietas? Estaba buena esa universidad. Yo los envidiaba a estos pibitos porque en dos años te explicaban lo que yo tardé 20 años en tener que descular solito no solamente técnicamente cómo hacer una historieta con de estos materiales o estos materiales o cómo armar o estructurar o tal sino que también traían y este es siempre el, el, la pata floja de todos los dibujantes que yo conocí en mi vida te traían una gente los los, los editores la gente de la, del lado comercial nosotros sabemos dibujar pingüinos. ¿Cómo voy a saber yo venderme a mí mismo? Claro. Y estos te dan como una pata no. Mira, Mirá, tenés que hablar con una gente, tenés que conseguir una gente, ir a tal, presentar así tu material, llevarlo a tal. Y además, Estados Unidos es todo muy industrializado. Acá yo tocaba la puerta de lo de Minsky y les decía, Hola, dibujo. Allá es medio que tenés que sumarte al carril y hacer las cosas como les gusta a ellos. Entonces, en ese sentido, está buenísimo. Eh, Sí, y después es en medio de esta nieve y no tienen los pibes nada más que hacer que dibujar. Claro. Se, ven, se meten ahí, sí. así que métanse ahí en la página. Cada tanto parece algún argentino, ahí estuvo Pepita Sandwich. Ah, mira. Terminó publicando en el New Yorker, Pepita. Uy, no, qué no, groso! Sí. ¿Cuál es la página? ¿Te acordás? No, bueno, se gulea. Eh, well, Center for de Cartoon Network. Eh, ah. for Cartoon, eh, Center for Cartoon Studies. Mira, networks son eh, mira, che, y, y eso, eh, bueno, a, a mucha gente la sigue trayendo. Yo no sé mm. cuánto está afectando la lectura de historietas eh, las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo esto. Pero eh, no sé, mm. Manu, mi hijo que, que tiene nueve. Eh, usa la tablet todo lo que puede, todo lo que lo dejo, eh, pero después cuando mira las Asterix y se cuelga o las Tintín. Sí, es que la, la historieta playea. primero es la droga de entrada a la literatura más grande, ¿no? Yo to todos empezamos, yo por lo menos empecé claro. con Tintín, Asterix y Mafalda y el Eternauta. Y la otra manera de que tus hijos lean, te tienen que ver leyendo a vos. Claro. En el fondo, ¿no? si vos estás ahí jugando a PlayStation y decís, no, andá a leer. Pero yo lo veía a mi viejo y a mi vieja que miraban libro durante un rato largo. Y decía, ¿qué están viendo ahí adentro? ¿Qué hay? Y pasaban las páginas y tal. Y entonces, ahí, viste, querés entender lo que hacen tus viejos. Es lo, son los gigantes que viven con vos en tu casa. Claro. Que saben manejar el auto y cocinar. Entonces, ¿cómo, cómo ¿Qué hay ahí adentro? Pero la única manera es esa. Es, es, tienen que ver leyendo, me parece. Y la historieta es una manera como generosa de entrar. Igual es más complicado de lo que parece. Una vez le regalé un, un libro de historietas a mi, a mi suegro, cuando empecé a salir con mi mujer. Tenías que pegarla, claro, y sí o sí. A mi suegro le interesaba mucho la Segunda Guerra Mundial. Era Uf. como le interesaba la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le llevé Maus, un libro de Art Spiegelman. Me lo regaló Gaby Vulcano. No, gran, gran libro. Sí. Que ganó el premio Pulitzer. Y cuenta Spiegelman la vida de su familia que sobrevivió en Auschwitz eh, en historieta. Entonces se lo di para quedar bien con mi suegro, que ya no era yo muy buen prospecto, ¿no? No, no voy a dibujar. Pingüino. Claro. <laughs> Estaba súper contento con el novio de la nena. Claro. Y entonces se lo dejo, y a las dos semanas le digo, ¿y qué te pareció el libro? Y me dice, no sé cuánto tiempo mirar el dibujo. Entonces no, no había entrenado el cerebro cuando era chico a leer historietas, y hay un trabajo intelectual que estás haciendo, moviéndolo a tintín de cuadro a cuadro, llenando el espacio entre los dos paneles, sabiendo cuánto espacio intuitivamente entra en dos paneles. Entonces este, fue como, bueno. Sí, no levanté mucho el perfil con Mouse, pero, pero si pueden leerlo, léanlo. Sí, es, una, es una, un gran consejo. Eh, bueno, Liniers, eh, es un placer tenerte acá nuevamente. Eh, pasaron Cosas, hay un montón de mensajes, un montón de gente que te adora acá eh, y espero que, que recibas ese cariño cada vez que venís sí, a la Argentina. La sí. ¿Cómo está la serie del dibujo? Y estamos ahí eh, charlando con, con, Hernán, con, con Casiari. Hernán Casiari Y el Dibu no para de hacer gestas heroicas todo el tiempo sí. Agarra, le pega un cana en, en Brasil Vas después a dibujar ataja. a Dibu, eso es eh, algo... Ya dibujar ¿no? a Dibu es muy meta todo, ¿no? Pero sí, lindo, lindo Es un proyecto ahí que va avanzando Y que tiene sus momentos que van para un lado Van para el otro Pero me parece que está todo el mundo entusiasmado Así que vamos para French ¿Cuándo sale eso? Y no sé, esperemos que antes del mundial que viene. ¿no? Me parece que la lógica sería esa. <laughs> Ricardo Linier Siri, aquí en Pasaron Cosas eh, con toda esta magia que nos trajo desde Vermont, la tierra nevada del senador Bernie Sanders. Gracias por venir, loco. A ustedes, gracias por invitar.